بغات الصحراء وعجبها تمرة هي بغات الصحراء وعجبها تمرة إيه إيه وهي بغات الصحراء وركوب الجمل Fruto de mi experiencia personal desde el año 2003, de estar trabajando en diferentes conflictos armados, ya sea como trabajador humanitario o como periodista, he logrado observar el dolor de las víctimas, de los palestinos bajo ocupación, del pueblo saharaui abandonado en la mitad del desierto del Sahara, de las víctimas del genocidio de Darfur, de la hambruna de Somalia, de la discriminación de Birmania, de la persecución a los kurdos en territorio turco, después de hablar con los rebeldes del Ejército Libre Sirio, compartir con los combatientes de Hezbollah en el Líbano, poder escuchar a la población suní y chií en Irak, hablar con las mujeres que fueron víctimas de tantas prácticas discriminatorias por parte de los talibán en Afganistán, he logrado sentarme para construir una mirada de estos conflictos y tratar de encontrar aquellas tendencias, no desde las teorías académicas, sino desde la cotidianidad. La guerra colombiana, a pesar de sus particularidades, es una guerra más. Puede aprender tanto de las otras guerras como también de otros procesos de paz. Nuestro sueño es dar elementos para mirar, más allá de las dicotomías y de los fanatismos colombianos, qué nos enseña en otras guerras y qué nos enseña en otras paces. Una de las cosas fundamentales para acercarse a los conflictos armados y a su estudio es aprender a reconocer en ellos los propios dolores que tenemos nosotros, como víctimas de la guerra, como habitantes de un país que sufre un conflicto armado y que se enfrenta a un proceso de paz. La posibilidad de entender la cercanía de esas experiencias internacionales, de otras guerras y de otras paces, puede contribuir a que encontremos una salida a nuestro propio dolor. Haga clic sobre alguna de las imágenes o recuadros